Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Bellalma, ahí donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con Nieves Martínez, no Nieves La Paz Interior, donde me encuentras también en Facebook y en Instagram con ese nombre. Bienvenido a este tu canal, un espacio más. Y el día de hoy, como todos los jueves, aunque de manera diferente, tenemos a nuestro querido amigo Arlequín. Vamos a darle la bienvenida porque ya está esperando puntualmente, como un clavo aquí listo para esta transmisión. Hola, Arlequín, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Cuéntanos. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, según corresponda, ¿qué tal? Pues aquí estoy en el aeropuerto de Bogotá, sigo viajando, madre mía, no paro, estoy ya, a ver si ahora consigo descansar un poquito, Qué porque bueno. la gira con México ha sido terrible en cuanto a movimiento, ha sido muy linda en cuanto a contacto con la gente, pero ha sido muy fuerte en cuanto a movimiento, trasnochar, viaje y todo, ¿no? Y bueno, ahora estoy aquí en Colombia y me espera otra vez casi que es lo mismo, porque ahora tengo que preparar también talleres en Bogotá. Hay talleres también pendientes en Medellín. Ahora me estoy yendo para Cartagena. Entonces estamos siempre en movimiento continuo. Quería también comunicarte que tengo taller con Alejandro. El contacto que hizo el taller anterior en Bogotá lo volvemos a tener en Bogotá el día 12 y 13 de agosto. El de Vale. Medellín ya lo comunicaré. Pero en agosto, día 12, día 13, tenemos taller también con Alejandro. Ya iremos poniendo los números de teléfono. Y ahora pues aquí estoy en el aeropuerto a ver cómo. Espero se escucha bien todo, todo está bien, ¿no? Por ahora Todo estamos bien. está Bien. bien, por el momento todo está en perfecto orden divino. Sí, las giras cansan mucho y luego después de toda la tensión de estar en el acelere corriendo de un lado al otro. Cae el cuerpo, cae la parte física y te da un down y un bajón que necesita unos días para entrar en caminito de nuevo. La verdad es que sí son muy Sí. cansados todo lo que es traslado, cambios, gente, camas, hoteles. Es muy pesadito realmente. Pero bueno, Sí. lo estás disfrutando, yo te veo muy contento y eso me da mucho gusto porque, como dices, la gente nutre mucho. Eso es importante. Pues bien, hoy disculparnos con la audiencia que siempre nos recibe a las 11 de la mañana y está esperando con mil preguntas, pero precisamente tu vuelo, es a esa hora y por eso tuvimos que mover un poquito nuestra cita para no fallarle a la audiencia de las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y por eso estamos con el video grabado, porque no tuvimos otra opción para poder transmitir. Entonces, una disculpa de antemano, bellas almas, pero era la única forma de poder contar hoy jueves con Arlequín, porque si no, a la misma hora estará volando. Entonces, aquí estamos puntuales haciendo esta grabación por todos ustedes que tanto amamos. Arlequín, y tocaste un punto el día de hoy crucial. Nos dices, ha llegado la hora, Ha llegado la hora. ¿Qué significa este nombre? Ha llegado la hora. Tres veces, además me dijiste, ha llegado la hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Sí, señor, sí, señora. Ha llegado la hora tres veces. Es el password, igual que lo fue y lo está haciendo Game Over, ¿no? El Game Over se va a consolidar con ha llegado la hora. Llevamos un año ya, casi dos, con el Game Over. Estamos machacando mucho con el Game Over. Realmente la inteligencia artificial se entera de todo esto y esa comunicación se pasa. Entonces todo esto estaba previsto desde 1959, que tengo noticias de que ahora habría que decir ha llegado la hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora. ¿De qué ha llegado la hora? Ha llegado la hora ya de que tomemos ya la responsabilidad, de que ya nos reconozcamos como lo que realmente somos. Dejémonos ya de tanta duda. Lo que va a dar el game over definitivo es que la audiencia, los que nos escuchan, los seres de luz que nos siguen,
tomen conciencia de una vez de quiénes son realmente interiormente, que tomen ya de una vez la responsabilidad de que sepan que pueden sanar el mundo, pero para eso necesitan sanarse ellos mismos primero, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos esa confluencia en el campo morfogenético, en el campo cuántico, de que todos juntos somos co-creadores, o sea, no vamos a ser creadores, vamos a ser co-creadores. Esto lo tenemos que resolver entre todos, porque ese entre todos es lo que nos va a dar esa unidad, ¿eh? Si cada uno fuésemos a nuestra bola, si cada uno va a su pelota, entonces vamos a seguir estando divididos, vamos a seguir estando cada uno a lo suyo, ¿no? Sin embargo, eso es lo que ha provocado este distanciamiento del ser. En el momento en el que cada uno empezó a ir a lo suyo, es cuando se jodió el invento. Y de hecho, esa fue la estrategia que usó la élite con nosotros, ¿no? Porque ahí es cuando realmente se nos divide, divide y vencerá. ¿Cómo se nos dividió? Pues haciéndonos pasar hambre, se nos torturó, se nos hizo muchas cosas, para que después ese miedo se hiciera intrínseco en nosotros y a partir de ese miedo cada uno mirarse por su propio trasero. Ahí es cuando comienza el problema. Entonces ahora ya tenemos que acabar con esto de mirar cada uno por su propio trasero, ¿no? Por eso tan feo todas estas cosas que hemos visto, tanto tú como yo, como la comandante Ana, de que la gente va a lo suyo, que hay intereses económicos, que a mí me han robado, o me han dejado de pagar, o llámalo como quiera, historias raras que suceden, que no deberían de suceder, ¿verdad? Que no deberían de suceder, pero ha llegado la hora de que esto se termine. Ha llegado la hora ya de que todo esto se termine, ha llegado la hora de que se puedan hacer las cosas en hermandad. Tenemos que hacer las cosas en hermandad. Nuestra unión no es física, nuestra unión es mental y nuestra unión está en el campo morfogenético. Ahí es donde somos fuertes, porque ahí somos uno. Es imposible que seamos uno físicamente, no podemos fundirnos como si fuéramos bombones de chocolate, aunque tú eres una preciosidad, no eres un bombón de chocolate. Gracias. Esto que dices es muy cierto, porque en el campo energético somos uno, pero la fuerza que ha tenido las élites, la fuerza que tienen, ahora sí que todo lo que llamamos de alguna forma la parte de nosotros, que no es luz, está teniendo una fuerza porque en un momento dado nos hacen estar separados, divididos, este concepto dual de uno es bueno y otro es malo, cuando realmente, como dices, somos co-creadores de todo, de tanto de lo bueno como de lo malo. O sea, ¿en dónde está nuestra atención? ¿En dónde está nuestro foco realmente para co-crear algo distinto? Eso es lo que va a dar la fuerza para ese ha llegado la hora, verdaderamente, ¿ha llegado la hora de qué? De entrar en la conciencia de unidad, ¿no? A eso es a lo que te refieres, ¿verdad? Completamente, lo has definido muy bien. Es el momento de que nos hagamos fuertes en la unidad. Individualmente no podemos enfrentarnos a la élite, individualmente estamos todavía un poco fuera de lugar. Si es verdad que uno solo de nosotros, en sus plenas condiciones, en sus plenas facultades, uno solo de nosotros podría darle la vuelta a todo esto, ¿no? Que ese ha sido siempre mi enfado con Jesús, ¿no? De decir, ¿por qué Jesús cuando vino pudo darle la vuelta a todo esto y no lo hizo? Si él llega a darle la vuelta, no hubiéramos aprendido nada en nuestro camino. Esa es la razón por la que ahora nosotros, también pudiendo dar la vuelta, solamente le vamos a dar la vuelta a los que estamos dentro de esta aventura. Va a haber seres que, a pesar de que nosotros demos la vuelta, ellos no van a estar en sintonía para poder beneficiarse de todo esto. Pero sí tenemos que reconocer y darnos cuenta ya de una vez, por eso ha llegado la hora, de que el campo morfogenético es ese egregor, ese Dios que componemos entre todos. Hasta ahora la élite no ha llevado la mano, no ha llevado el pulso, porque ellos sí tenían su campo morfogenético negativo muy bien estructurado y muy bien alimentado, mientras que nosotros estábamos cada uno a su bola,
y estábamos cada uno en su historia, ¿no? Sin embargo, ellos, a su manera, están muy unidos. Si veis los protocolos de los sabios de Sion, ahí se ve perfectamente como ellos dicen, refiriéndose a nosotros, que nosotros desconocemos el valor del uno, mientras que ellos sí conocen el valor del uno. El valor del uno, que es ese campo morfogenético en el que todos los astrales y todos nuestros cuerpos mentales se hacen uno y se funden en uno. No podemos ser uno si tú estás en México, yo estoy en Colombia y los que nos escuchan están cada uno en su país. No podemos ser uno físicamente, pero sí podemos ser uno en el cuerpo astral, sí podemos ser uno en el cuerpo mental y podemos ser uno en ese campo morfogenético o esa mente colectiva que termina siendo un egregor que trabaja para nosotros. O sea, nosotros somos los verdaderos dioses y podemos crear falsos dioses. De hecho, el dios que está ahora mismo ayudando a la oscuridad es un egregor, no es un dios verdadero, ¿verdad? Por eso se le ha llamado demiurgo, por eso se le ha llamado de muchas formas, ni tan siquiera es Sofía. Yo sé que el gnosticismo habla de Sofía. El demiurgo sería el hijo de Sofía. ¿Quién es el hijo de Sofía? Una creación mental. Es una creación mental que ha nacido de la creación de Sofía. Y esa creación de Sofía es la que ha puesto su mente en ese campo morfogenético y ha dado lugar a la creación de este demiurgo o de este falso dios, que es el que ahora está controlando pues este sistema social en el que vivimos. Por eso era tan importante que se nos cambiase la percepción. Somos muy perceptivos, somos muy intuitivos y hubiéramos sospechado muchas cosas desde primera hora si no se nos hubiera hecho una castración tan grande como la que se nos ha hecho, tanto a nivel espiritual como astral como mental. O sea, hemos sido castrados incluso genéticamente. Ese es el miedo que siempre el demiurgo y lo oscuro han tenido con respecto a nosotros, ¿no? Porque si no fuera así, somos muy poderosos. Tenemos una gran intuición, tenemos poderes de clarividencia, tenemos poderes de leer los pensamientos, tenemos muchos poderes que a ellos le hubiera hecho pelota. La única forma era borrarnos la memoria, que no recordásemos quiénes somos, que no recordásemos nuestras capacidades, que no recordásemos de qué somos capaces y, por supuesto, que no recordásemos quién es nuestro origen, porque nuestro origen es donde está nuestra sabiduría, ¿no? Es de donde venimos, del amor y de esa fuente que es todo amor, que no tiene nada que ver con este falso dios, con este demiurgo. Claro, definitivamente el velo del olvido, pues de alguna forma ya cumplió con su propósito, y esta parte de las revelaciones de este momento que se está viviendo es parte del velo que se está descorriendo cuando recordamos quiénes somos en verdad, y ahí es donde el juego empieza a cambiar. Por eso digo, discúlpenme que estoy desayunando en cámara, pero es que no tengo otra opción. Si no desayuno ahora, me voy a montar el avión con el estómago vacío. Uh-huh. Realmente sí, eso ha sido lo que ha sucedido y teníamos que tener ese velo del olvido, si no aquí no se queda ni el gato. O sea, no hubiéramos marchado todos y todos llegamos a recordar quiénes somos, de dónde vivimos, de dónde venimos, aquí no se queda nadie, no hubiéramos marchado toditos a la primera, ¿no? Aparte de que había también que meternos el velo del olvido, porque ese olvido es el que nos hace realmente vulnerables y nos quita esa condición de dioses. Pero ahora ha llegado la hora de que volvamos a ser lo que somos. Tenemos que volver a ser esos dioses, que podemos darnos la mano en el astral, que podemos agarrarnos de la mano y convertirnos en uno en las propias narices de nuestros opositores, porque ellos están en el astral, ellos están trabajando desde la cuarta dimensión, que es el plano astral, y ahí es donde ahora nosotros nos vamos a hacer fuertes, ahí es donde ahora nosotros tenemos que conquistar terreno. No tenemos que conquistar el terreno aquí, físicamente aquí, esa es la equivocación. Nuestra lucha está en el plano astral, tenemos que ser uno en el plano astral, y todo el terreno que vayamos avanzando y conquistando en el plano astral es lo que después se va a reflejar aquí en la tercera dimensión,
en el plano físico. Por eso, como es arriba, es abajo. Nosotros creamos arriba, nosotros creamos arriba. Y después, cuando ya hemos creado arriba, en la cuarta dimensión, en el plano astral, es cuando ya podemos nosotros manifestar y evidenciar, evidenciar todo. Aquí en la tercera, la manifestación de lo astral se crea después en la materia, aquí en la tercera dimensión. Pero primero, donde tenemos que unirnos y donde tenemos que trabajar es en el plano astral. En el plano astral es donde se hacen los deseos. En el plano astral es donde tenemos que imaginar y conquistar terreno. En el plano astral es donde hacemos los rescates a nuestro cuerpo mental. En el plano astral está nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque el espíritu no está en lo físico, el espíritu está en lo inmaterial, en lo que no se toca, pero sí se manifiesta, ¿no? Y en esa manifestación es lo que da lugar después a la creación física, a la manifestación aquí en la tercera dimensión. ¿Y cómo sugieres, Arlequín, que las personas pueden empezar a trabajar toda esta parte para realmente unificarnos en la luz, en el astral, en el campo morfogenético, en el campo etérico, en todo nuestro potencial y co-crear una realidad distinta? Bueno, una de las programaciones que nos hicieron desde pequeñito y desde hace mucho tiempo, todo esto lo traemos, lo venimos arrastrando ya casi genéticamente, ¿verdad? Uh-huh. Una de las programaciones más fuertes que nos hicieron fue que desconfiáramos de la imaginación. Se ve feo que una persona mayor hable de lo que imagina. Se ve feo que un ser adulto imagine cosas, ¿no? Como que es una persona fantasiosa, está fantaseando, es una persona fantasiosa. ¿Realmente es feo lo que está sucediendo? No. Todos los dioses, para poder crear, han tenido que imaginar primero. No se puede crear lo que no se ha imaginado. Entonces, la imaginación es un don divino, es algo que pertenece a la divinidad, que ningún animal puede hacerlo. Los animales no pueden imaginar. Los animales pueden soñar. Eso sí, hemos visto perritos, gatitos que sueñan. Pueden soñar, pero no pueden imaginar, no pueden diseñar. Un diseño que es, ¿cómo diseñamos? Diseñamos imaginando, tenemos que imaginar lo que diseñamos. Ningún arquitecto podría diseñar una casa si no se la imagina primero. Ningún pintor podría pintar un cuadro si no lo imagina primero. De hecho, los retos de los pintores, nosotros que pintamos, es que tu mano obedezca a tu mente, ¿no? Lo que tú ves en tu mente, lo que tú eres capaz de imaginar, que tu mano sea capaz de seguirlo, ¿no? Y lo más fidedignamente posible. Cuando un pintor se convierte en maestro o en una celebridad, un pintor se convierte en una celebridad cuando su mente y su mano son uno, y tal como lo imagina, su mano lo refleja. He llegado a ese punto, puedo pintar de esa manera, y eso me ha hecho muy feliz en la pintura. Pero quizás sea mi reminiscencia de cuando era consciente de que yo era un dios, que sí podía imaginar y manifestar al mismo tiempo, que es de lo que se trata que hagamos. Tenemos, como dioses que somos, tenemos que imaginar las cosas en el plano astral y verlas hechas realidad en el plano físico. Tengo una buena noticia, y es que desde el día 17 de este mes, justo después fue cuando vino el subidón ese de la señorita Schumann, y ahí es cuando, desde el día 17, todo lo que seamos capaces de manifestar lo vamos a manifestar, pero además con una velocidad espantosa. O sea, estamos ahora mismo en un momento muy de creación, muy de poder imaginar. Por eso yo creo que el título viene muy bien, porque ha llegado la hora ya también de que volvamos a esa materialización inmediata de poder desear, imaginar las cosas y verlas hechas realidad de inmediato. Ahora ya desde el día 17 de junio de este 2023, todo lo que imaginemos de verdad, siempre tiene que ser con la verdad por delante, porque ya hemos dicho que el amor, la paz y la verdad es lo que va a dar como resultado la alegría. ¿Esa alegría cuál va a ser?
va a ser la alegría de ver que realmente se está manifestando aquello que deseaba, que realmente estamos consiguiendo esos logros que hemos luchado tanto por conseguir. Ahora estamos en ese momento. Ahora es el momento también en el que los niños dejarán de ser maltratados, pero tenemos que imaginarlo, tenemos que verlo todos, todos nosotros, tenemos que ver que esos niños ya se les deja en paz, tenemos que ver todo en el campo astral que los niños no se tocan, ese es el eslogan, los niños no se tocan, ya está bien de hacerle daño a los niños, ya está bien de hacer sacrificios con niños, ya está bien de hacer porbitos de adrenocromo, historia, todo eso solo se ha servido para poder alimentar a ese egregor que ha sido el sustento de la oscuridad. O sea, la oscuridad ha estado alimentando a un egregor oscuro que era el que le iba marcando las pautas y le iba marcando el camino, ¿no? Pero ahora nos toca a nosotros, ahora nosotros estamos agarrando una fuerza tremenda, somos muchos ya en el campo morfogenético, en ese colectivo, y ahora sí nuestro egregor también puede luchar y neutralizar al egregor negativo. Entonces, a partir de ahora conseguiremos la paz. Lo que viene ahora es la paz y la alegría de ver que ya no hay sufrimiento, que ya no hay hambre, que ya no hay guerra. Vamos a parar la guerra, vamos a parar el hambre y vamos a parar de una vez por todas el dolor de esos niños que tanto están sufriendo. Esto que dices es muy importante porque estamos en un momento crucial donde la caída del ser humano en toda la inconsciencia realmente ya, como hemos mencionado en algún otro video, raya en la demencia absoluta por la falta del sentido común en muchísimos aspectos. Y lo hemos mencionado hoy, lo hemos hablado tú y yo en privado y en público. Y bueno, creo que es momento de que las personas se den cuenta de que necesitamos cambiar nuestra vibración, pero también te necesitamos cambiar todo el foco, porque si todo el día nos la pasamos alrededor de todo lo que está mal en nuestro mundo, estamos dando toda la atención, toda la intención, toda la energía a lo que no queremos. Entonces, lógicamente, será muy difícil crear un mundo distinto desde lo que no queremos, todo el tiempo poniéndole ahí toda la fuerza. Ahí es muy importante, porque eso no trae paz, eso no trae amor, eso no trae alegría, ¿eh? Entonces, desde ahí no podemos co-crear. Y creo que es muy importante hacer hincapié en este punto, Arlín, porque si no hacemos algo distinto, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Bueno, ahora has terminado tu frase, ese si no hacemos algo distinto, es justo lo que ya vengo diciendo en alguna charla, ¿verdad? Subir a la quinta dimensión, entrar en esta quinta dimensión, entrar en este mundo nuevo que estamos co-creando, esto tiene un precio, hay que pagarlo. Me preguntaban en Guanajuato, me preguntaban, ¿tú estás de acuerdo con que los humanos tengamos que pagar lo que hacemos? No se trata de un karma, no se trata de un castigo. El pago, el precio que yo veo que tenemos que pagar, es que tenemos que dejar de hacer cosas que siempre hemos hecho para comenzar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Ese es el precio. Ese es el precio. Hay que ya que dejar de pensar, porque a veces confundimos mucho que si la dieta, que si ay, es que yo ya voy a hacer ayuno, yo ya con los ayunos me voy a ganar el cielo porque Dios es estúpido perdido y ya como yo hago ayuno todos los meses, pues ya Dios me va a aceptar con él. Y como tengo unos cuencos tibetanos preciosísimos, que además son me costaron carísimo, pues con esos cuencos tibetanos y un par de ayunos, yo ya me gano el cielo. O sea, no es esa la historia. No tengo nada en contra del ayuno, no tengo nada en contra de los cuencos tibetanos. Pienso que todos son herramientas muy positivas. Pienso que todos son instrumentos que podemos ir usando, en los que podemos encontrar momentos de mucha plenitud, ¿por qué no decirlo así, no? Se puede encontrar una relajación muy grande. Incluso se puede curar. A mí un monje tibetano en Nepal me sacó una larva de arconte, me la sacó del estómago con un cuenco tibetano. Entonces,
vi con mi ojo cómo con un cuenco tibetano se puede sanar también. O sea, no tengo nada en contra de esta medicina o de estos instrumentos. Lo que sí sucede realmente es que hay muchas personas que, como nos gusta mucho lo fácil, ¿eh?, como lo fácil y lo rápido es muy apetecible, y de hecho el marketing de esta sociedad se ha basado en eso, ¿no? Te venden máquinas que te salen las tablas en los abdominales como Cristiano Ronaldo en 2 semanas. Te compras la maquinita y en 2 semanas ya está como Cristiano Ronaldo. Luego, cuando ya te das cuenta de que no es así, la maquinita se queda guardada en el lugar de los olvidos, y allí se queda la maquinita olvidada porque ya te desesperaste, ¿no? Ya viste que pasaron meses y meses y no se te ponían los abdominales como a Cristiano Ronaldo. Y estamos acostumbrados a eso, a lo fácil, a lo rápido, a lo cómodo. Entonces, claro, si hay que iluminarse, oye, pues, ¿qué es lo que hace la gente iluminada? Que tiene cuenco, tiene velas de colores, una túnica naranja, se sienta con las piernas cruzadas en una alfombra. Pues ya está, pues yo hago eso y ya estoy iluminado. No, no, lamentablemente no. Lamentablemente vamos a tener que dejar de hacer cosas que hemos hecho toda la vida y que eran tóxicas, y vamos a tener que comenzar a hacer cosas que nunca habíamos hecho, que forman parte de lo desconocido, que nos da miedo, que nos provoca incertidumbre, y que vamos a tener que vencer. O sea, vamos a tener que vencer esa incertidumbre, vamos a tener que vencer esos temores, vamos a tener que cambiar los patrones de comportamiento, vamos a tener que cambiar los hábitos. Y eso es lo que la gente no quiere, porque es que es muy cómodo tener mucha personalidad y ser siempre el mismo, ¿eh? Ese es el problema, ¿eh? Que las personas que no cambian creen que es que tienen mucha personalidad y que hay que ser muy fuerte para que nadie te cambie, y que tú puedas decir, siempre he sido así y nadie me va a cambiar. He escuchado personas decir este disparate, he escuchado esto con mis propios oídos, y esto lamentablemente es un craso error, porque lo que no cambia está muerto, ¿eh? Lo que no cambia está muerto. Una silla de plástico nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es lo que está vivo. Todo crece, todo se transforma, da fruto. En el caso de los árboles cambian de hoja, en el caso de muchas plantas pues pierden la flor, después se recuperan cuando llega otra vez primavera, pero si observamos la naturaleza, todo es cambio, hasta los animales cambian de piel. Incluso hemos visto la historia del águila cuando cumple 40 años, ¿no? Ese proceso tan doloroso que sufre el águila y que lo tiene que hacer ella voluntariamente. Y yo creo que si somos águilas, y creo que sí que lo somos, tenemos que hacer ese proceso de cambiar el pico. Imagínate quitarse el pico dando picotazos sobre una roca, como lo tiene que hacer el águila, arrancarse sus propias plumas con su pico hasta que cambia todas las plumas, se las tiene que ir arrancando una por una. O sea, todo eso que hace el águila en su proceso, y al que no lo conozca le recomiendo que lo vea, es cada 40, a los 40 años el águila sufre este proceso, y si no, muere. O sea, lo que no se transforma, muere. Y ese es el proceso al que estamos encaminados los seres humanos. Los seres humanos llega un momento en el que tenemos que transformarnos. Y ahora ha llegado la hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora de transformarse. Jesús decía, para llegar al cielo hay que volver a nacer. ¿Qué es volver a nacer? Pues justo eso, esa transformación, es dejar de ser lo que eras para ser algo diferente, algo nuevo. Te transformaste, por lo tanto vives y por lo tanto tienes derecho. No eres un zombie, no eres una muerta, no eres un muerto. Mahoma decía, para llegar al reino de los cielos hay que morir antes de morir. Estamos hablando de lo mismo. ¿Quién muere antes de morir? Muere el ser anterior y ahora ya renace el ser nuevo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un cambio muy dramático en nuestra vida para que podamos integrar, para que podamos comprender todo esto que está sucediendo a nivel espiritual, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. O sea, no podemos identificarnos con el avatar. Esto es bien importante, esto que acabas de decir. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta que somos mucho más que este cuerpo físico, que en realidad somos seres espirituales viviendo una experiencia física, y que todos nuestros cuerpos tienen que empezar a tocar en una sinfonía, en una frecuencia completamente distinta, y que empezamos a
tenemos que empezar realmente a, como decía este Buda, a dar luz a nuestra propia luz, a realmente parirnos a nosotros mismos desde los seres divinos que somos y empezar a emitir una frecuencia en coherencia completamente distinto, porque sólo así vamos a poder co-crear un mundo distinto. Esto es parte de lo que tenemos que entender para cambiar estos resultados. Empezar a ser coherentes cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a cambiar los resultados finales? Esa coherencia de todos nuestros cuerpos. Son los cuatro pasos mágicos, ¿no? Lo piensas, lo sientes, lo dices y lo haces. Esos son los cuatro pasos de la magia. Si en esos cuatro pasos tenemos esa coherencia a la que tú estás haciendo referencia, entonces podemos co-crear, somos magos, hacemos magia a partir de ahí. Pero esa magia sale de esa coherencia, de que lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, va manteniendo esa coherencia divina, que es lo que va a sostener que tú puedas materializar y puedas manifestar. No se puede manifestar desde la hipocresía. No podemos desde una buena cara y unas malas acciones llegar a ningún sitio. Eso es lo que ha hecho hasta ahora la élite, es lo que ha hecho hasta ahora la sociedad. ¿Y por qué funcionaba bien? Pues funcionaba bien porque entre ellos, como son todos iguales, pues se apoyaban. Lo que sucedía es que se apoyaban uno a otro. Entonces, claro, si alguien viola a un niño, si alguien comete un acto aberrante, pues el juez, que es uno de ellos, pues se calla. Y la policía, pues también. Y el otro, pues también. Y entonces entre ellos se iban encubriendo y, claro, podían hacer muchas cosas sin que tuviera mayor repercusión. Esa ha sido la actitud de ellos y la estrategia de ellos, ¿no? Basarse en esa hermandad que hicieron para protegerse uno a otro. Pero ahora, si nosotros desde la luz, desde el amor, desde el corazón, actuamos de esa misma forma, convirtiéndonos en uno, somos mucho más poderosos, somos divinos, somos mucho más poderosos. Entonces podemos co-crear mucho más, podemos llegar a lugares mucho más remotos de los que ha podido llegar nunca la oscuridad. La oscuridad lo ha basado todo en ese compañerismo de encubrirse uno a otro para quedar en lo impune, ¿no? Pero nosotros no tenemos que encubrir nada, al contrario, la luz no se hizo para estar escondida. Nosotros ahora lo que tenemos es que salir a la luz también, exponer nuestra propia luz. Ayer me preguntaban en la entrevista con Silly y con Pato, me decían, ¿y cómo podemos vencer a la oscuridad? Y yo les dije, ¿cómo quitas la oscuridad de tu casa? Prendes la luz y punto. Ya, se acabó la oscuridad. Entonces, la luz que tenemos ahora en el mundo es como la luz de casa. O sea, tú llegas a casa de la calle y lo único que tienes que hacer es prender la luz. En este caso, ¿qué luz tenemos que prender? La nuestra propia. Todos somos un vórtice de luz. Todos somos vórtices de luz. Y eso es algo muy lindo, muy apetitoso cuando hablamos de las comunidades o de las ecoaldeas. ¿Por qué? Porque esas ecoaldeas, si se llenan de gente de luz, aunque sean 150 personas o 200 personas, las que sean que componen esa comunidad, cada comunidad se va a convertir en un vórtice de luz que se alimenta de la gente que compone esa comunidad y esa ecoaldea, que son también seres de luz. Entonces, ahí es donde está nuestra fuerza. Esas comunidades, yo creo que van a ayudar a empoderarnos mucho a nosotros mismos y van a ser un gran trabajo de iluminación, porque es como si juntásemos un montón de foco o un montón de velas, ¿no? No alumbra lo mismo un foco solo que cuando pones un estadio o una mampara llena de focos donde todo parece que se ha hecho de día, ¿no? Entonces, eso es de lo que se trata, de que ahora nos unamos todos los seres de luz para que entre todos emitamos una luz fortísima, que es lo que va a terminar de quitar la oscuridad del planeta. Sí, esto es real. Y además, esto que tiene que ver con ser la luz que quieres ver en el mundo. No se trata de ir convenciendo a medio mundo. Ahora sí que en este camino del despertar de conciencia, uno tiene que saber que hay leyes que funcionan en este universo, que no se trata de karma, sino se trata de la ley de causa y efecto. O sea, al final, realmente, toda situación tiene unos efectos. Y entonces, como decías al principio, o sea,
no somos nosotros los que nos tenemos que ocupar si alguien roba o tranza. El universo te regresa lo que das multiplicado y al final todo lo que estás haciendo tiene unos efectos. Entonces, al final esas consecuencias las tendrás que asumir como parte de lo que tú estás co-creando en tu realidad. Esto es así. Sí, eso me recuerda a un chiste que además es castizo, es de Madrid, de en un atasco en la Castellana, de esos brutales, en los que ya los vehículos no se daban paso unos a otros, estaban interfiriendo unos a otros, ¿no? Y bueno, un señor pues empezó a decirle al otro, con los dedos le hacía así, ¿no? El signo, el cornuto, ¿no? El cornuto, el cabrón, hablando en términos castellanos, ¿no? Y el otro señor le respondía y le mostraba la corbata, ¿no? Llevaba la corbata y le mostraba la corbata. Y otra vez le hacía así con la mano y el otro otra vez le mostraba la corbata, ¿no? Y ya se inquietó, ¿no? Se quedó el otro ya un poco así curioso y le dijo, oye, ¿por qué cuando yo te digo cabrón tú me muestras la corbata? Dice, cada uno muestra lo que le regala a su esposa, ¿no? Cada uno proyecta lo que tiene en su interior, clarísimo. Exactamente, cada uno proyecta y dice y da lo que llevas dentro, ¿no? Es curioso porque ayer en la entrevista que hice con Siri Compato, que ha sido muy buena y de hecho he visto los comentarios y la gente está quedando muy satisfecha y me dicen que gracias porque les doy esperanza, porque les doy luz. Y sin embargo hubo un comentario que me extrañó, que decía, Aldequín siempre habla en negativo y siempre mete miedo. Y dije, chucha, ¿qué cantidad de miedo tiene que tener esta persona dentro para que lo que yo digo se le transforme en miedo en su interior, ¿no? Wow. O sea, esto estamos hablando de cosas ya que las llevas tú dentro. O sea, si que yo diga que nos están viendo, porque ayer hablé de eso, ¿no? De que todo esto es un simulador, que nos están viendo, que nos están monitoreando y de que, pues, si te masturba o lo que sea, te están viendo. O sea, no tenemos intimidad, ¿no? Entonces, claro, si yo hablo en estos términos y resulta de que esto hay gente que le da miedo, ¿qué cantidad de cosas estará escondiendo la gente que le provoca miedo a estas palabras, ¿no? O sea, si te sientes que el sentirte observada o el hecho de pensar de que te están observando te provoca miedo, ¿qué pasa? Tienes muchas cosas que esconder. Hoy vi por la mañana, antes de salir para el aeropuerto, vi un comentario entre dos seres de luz, no encarnados todavía, y uno le decía al otro, esto no va a terminar hasta que la humanidad no tenga nada que esconder. Mira qué belleza de frase, ¿no? Yo creo que de verdad ahí es cuando nos empoderamos, de verdad. Yo creo que ahí es el paso que nos queda, que nos falta para poder llegar a ese empoderamiento, para poder llegar a esa conexión. Que no tengamos nada que temer, que no tengamos nada que esconder. Que no, claro, tengamos nada de qué avergonzarnos, que no tengamos nada de qué agachar la cabeza. Te digan lo que te digan. ¿Por qué? Porque todo lo que digan malo de nosotros, si nosotros hemos actuado en esa coherencia en la que tú hacías antes referencia, tendrán que inventarlo. No tendrán otra opción que inventarse las acusaciones contra nosotros. No van a tener otra opción que calumniarnos. Pero bueno, ahí es donde entra el juego divertido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ahora te calumnian y cuando ahora tú, si eres un ser de luz coherente, te hacen daño, ahí de aquel, se dijo, ¿no? Ahí de aquel, mejor que se amarre una piedra de molino y que se tire al mar, porque hacer daño a un ser de luz se paga caro, no es algo fácil. Claro. Además hay que recordar que si tú estás realmente en este proceso de trabajar con tu propio proceso evolutivo que te lleva a tu proceso de ascensión, que no es ir a un lugar, sino realmente entrar en otro estadio de conciencia, se van a despertar habilidades en ti. Y esas habilidades te van a hacer ver que el otro te está, cuándo te está mintiendo, cómo te está mintiendo, cómo está vibrando, cómo está pensando, cómo está sintiendo, porque eso es parte de lo que se desarrolla en el tiempo. Entonces, lógicamente, si tú estás mintiendo, se te va a ver el plumero, como decimos en España. O sea, esto se va a ver sí o sí. No es
no te vas a poder esconder. ¿Por qué? Porque tiene que haber esta visión más allá. Y además todo lo que representa entender las otras líneas de tiempo es darte cuenta que tú a tu alrededor estás rodeado de seres de otros planos. Totalmente, totalmente. Estamos completamente rodeados de seres, hay un montón de seres a nuestro alrededor. Estamos siendo firmados por la Virtutekai, que son esta computadora cuántica que existen desde hace miles de años. O sea, la computadora cuántica no es que hayamos llegado ahora en este tiempo. Ya cuando vinieron los Vélez con las tres Marías, con Marta, María y Margot, que aterrizaron ahí en México. Por eso México ahora es tan importante, porque ahí empieza y ahí es donde va a acabar. Ya venían ellas con las computadoras cuánticas. O sea, la computadora cuántica es algo que viene ya desde hace mucho tiempo. Y todo esto se está monitoreando, se está grabando, y cuando llegue la hora, ahí es donde te van a decir qué hiciste bien, qué hiciste mal, ¿no? No hay un castigo, tampoco hay que ser dramático, no va a pasar nada. He visto comentarios, ay, mi familia, si no se ilumina, ¿qué va a pasar con ella? Pues lo que pasa cuando te levantas para ir a trabajar y dejas a tu hijo durmiendo. ¿Qué les pasa? No les pasa nada. Tus hijos se quedan durmiendo en la cama, en su sueño, y tú te vas a tu trabajo, ¿vale? Entonces, no va a pasar nada con las personas que no puedan trascender ahora. Se van a quedar en su sueño. Se quedan en un sueño, lo que sabemos que es la Matrix. La Matrix ya sabemos que es un sueño, sabemos que no es real. Y entonces, pues bueno, digamos que nuestros familiares, los que no trasciendan a la quinta dimensión, van a seguir acostaditos y van a seguir soñando. Pero más nada, ya llegará su momento en el que ellos se levanten, se paren de la cama y se vengan con nosotros y volveremos a verlo. Sorpresa será entonces cuando veamos que esos hijos tan queridos, esos padres tan queridos, esos hermanos tan queridos, no eran ni más ni menos que compañeros nuestros y que no tenemos ningún parentesco, solamente somos hijos del mismo padre, somos hermanos, nuestros hijos son nuestros hermanos, nuestros padres son nuestros hermanos, y nuestros hermanos son nuestros hermanos, pero más nada, no hay ningún parentesco más. Claro, esto que dices también de lo que va activándose en México y desde México, y todo lo que es en relación con España, y todo lo que es en relación con... ¿Cómo está ligado todo esto, Arlequín, desde tu punto de vista? ¿Cuál es tu visión? Volver a México. México fue el origen de la raza blanca. África fue el origen de la vida con la raza negra. Es verdad que en África se crea la vida con la raza negra, pero luego en México es donde aterrizan estas tres astronautas, que son las tres Shurides, se llaman así, Shurides. Y las tres Shurides eran tres mujeres de raza blanca que viajaban con un hombre que se llamaba Eluis. Y Eluis y las tres Shurides aterrizaron en México. Aquí en México es donde se crea la raza inca, la raza maya, la raza azteca, que eran todos blancos, de ojos claros y muy grandes. Eran los llamados hombres montaña, ¿no? Eran hombres montaña, igual que los vikingos. Que también los vikingos son hijos de Marta, o sea, las tres Shurides, Margot, Marta y María, fueron las creadoras de toda la raza blanca. Lo único que, como después viajaron a España, ayer me preguntaba Sil, para compartir, ¿no? El papel de España es que ella desde México... Como que está fallando la señal un poco, Arlequín. Está fallándonos un poquito la señal. Aquí está bien. Hola, hola. Hola. ¿Me escucha? Ahora sí. Está un poco congelada la imagen, pero falló un poco ahí la señal. Sí, se ha quedado un poco en fallo. Pues las tres Shurides se van después para... María se va hacia Siria, lo que hoy es Damasco. Ok. En el Lingoa, que es la lengua que ellas hablaban, nos encontramos con que la tumba se dice Ku. Entonces, María, que era la dama y muere en Siria, Dama es Ku, es la tumba de la dama. Damas Ku es la tumba de la dama. Y madre, en el Lingoa, se dice Mo, por eso Moscú es la tumba de la madre. Es donde está enterrada Marta. Marta está enterrada en el Kremlin.
¿eh? Okay. Y eso Putin lo sabe, obviamente. Putin es consciente de todo esto. Esa es la importancia de Putin ahora en todo esta peliculón. Por eso Rusia apoyó a Siria cuando Estados Unidos atacó a Siria. ¿Por qué apoyó Rusia a Siria? Porque son primos hermanos. Los sirios son hijos de descendientes de María y los rusos son descendientes de Marta. Todo esto tiene mucho que ver con esos ancestros que son las tres abuelas. ¿Las tres abuelas quiénes son? Las tres abuelas son Marta, María y Margot. Margot es la que se marcha para la India, se casa con un rey cuando ve que asesinan a sus dos hermanas, porque a María y a Marta las terminan asesinando los payos, y entonces los payos son los capensis, para que nos entendamos, los de los cráneos apepinados, esos son los payos, ¿no? Que eran chiquitos y cabezones, que de ahí viene la fiesta española de los gigantes y los cabezudos. Los cabezudos serían los capensis y los gigantes serían los descendientes de Marta, Margot y María. Esa fiesta tan española de gigantes y cabezudos tiene su origen ahí. Okay. Y entonces lo que sucede con Margot es que para salvar la vida y que no la matasen, se casa con un rey capensi. Y ahí es cuando nace Buda. Buda fue el primer hijo de Margot y el hijo de este capensi, lo cual fue una locura, porque ya después se fundió, se hibridó, las dos razas se hibridaron. Entonces es cuando los capensi agarraron los poderes de manifestación que tenían los veres y los veles, que eran las tres churides, ¿no? Ya tenían poderes divinos, se pudieron hibridar la sangre, y entonces cuando vino el caos. Todo esto ahora se está resolviendo, todo esto es lo que ahora se está ya cambiando, y ahora pues ya estamos entrando en un momento de cerrar el círculo. Ahora estamos ya cerrando el círculo, por eso los ancestros tienen mucho que ver con todo lo que es México, lo que es Colombia, donde yo estoy ahora, y desde aquí quiero mandar un saludo al abuelo Ucán, de ahí de Chihuahua, y a su esposa, la abuela Huac, la abuela más linda y más bonita que he visto. Es una belleza de mujer esta abuela, yo la quiero mucho. Y bueno, ellos están muy pendientes también a todo esto, ¿no? A todo lo que los ancestros están ahora desarrollando y a todo lo que los ancestros están ahora esperando de nosotros. Somos ahora nosotros los que tenemos ya que terminar el juego para que los ancestros intervengan. Ok, qué interesante todo esto, porque también ellos están diciendo ya ha llegado la hora, ha llegado la hora, ha llegado claro. La hora. Es parte del darse cuenta, el volver a despertar, el volver a restaurar todo esto, poner las piezas en su lugar y realmente empezar a avanzar en este camino. Arlequín, ¿con qué te quieres despedir con toda la audiencia? Estamos a punto de terminar. Algo que quiero preguntarte antes de que te me despidas. ¿Qué viene en julio? ¿Qué viene en este proceso, en este portal 777, en este momento tan relevante? Y se habla también del flash solar. ¿Qué cuentas? Sí, va a haber un mes de julio bastante movido. Ahora ya estamos terminando junio, que junio era donde se concluirían muchos de los círculos y de los tiempos. Estamos ya asistiendo a los tiempos vencidos. Ya también ha vencido mi tiempo, ya estoy yo también vencido. Ya nos estamos desenmascarando ya todos, nos vamos a unir todos ahora en julio y vamos a ver la manifestación. Yo creo que ahora ya en julio lo que vamos es a manifestar todo lo que hemos venido arrastrando desde hace mucho, mucho tiempo, se va a haber hecho realidad ahora en julio. Que en este que se va a ver, este 7-7, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos hacer para estar en esta sintonía, el 7-7-7, en esta mayor frecuencia? ¿Qué sugieres? Nuestro empoderamiento personal, por encima de todo, dejar ya atrás el miedo, la vergüenza y la culpa, dejar atrás ya todo lo que era la programación negativa y ser conscientes ya y responsables de quiénes somos realmente. Somos leyenda, lo hemos sido siempre, por eso estamos aquí, por eso vinimos, nunca hemos sido vencidos y tampoco nos van a vencer ahora. Hemos venido del futuro al pasado para poder ayudar a hermanitos que eran nuevos en esto y que necesitaban ver cómo se hacía, ¿no? Y le estamos demostrando cómo se hace. Vamos ahora
a convertirnos en eso que nos dio el nombre. Somos leyenda, y que no les quepa a nadie la menor duda. ¿Quién nos dirige? La misma fuente. La misma fuente es la que está dentro de nosotros, y vamos a llevarnos todo esto, pero con alegría y con elegancia. Sobre todo con alegría, con realmente reconocerse en todo nuestro potencial divino y sacar y llevar esta luz. Arlequín, muchas gracias. ¿Qué les quieres decir a la audiencia para decir adiós con esas perlas lindas que tú siempre tienes? En julio van a resonar muy fuerte con la fuente. La fuente les va a decir internamente a cada uno de los que nos está escuchando quiénes son y a qué han venido aquí. Excelente. Confíen, bellas almas, porque realmente lo que se viene es primoroso y grandioso. Confíen en lo que está en su interior. Gracias, Arlequín, que tengas un feliz y bendecido vuelo. Gracias a ti, Nieves. Caminando y llevando esa luz. Nos vemos pronto. Bendiciones infinitas. Bendiciones, bellas almas. Bye.